Meláticos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal Melático MX. Y en esta ocasión traigo para ustedes el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 1042 que se llevó a cabo el día 12 de septiembre del 2020. Y vamos a ver qué tal nos fue porque en esta ocasión los resultados fueron 3, 17, 20, 25, 35 y 39. Yendo rápidamente a nuestra tabla de primos, notamos que aparecen dos primos cuatro compuestos y eso hace que nuestro contador aumente de 10 a 11 sorteos con esta característica. Platicaremos de ello un poquito más adelante, vamos a ver qué tal nos fue en los resultados por posicionamiento. En la posición número 1 aparece el 3, tristemente el 3 estaba como un número a evitar, así que pues nos anotamos un tache en el pronóstico. Para la posición número 2 aparece el 17 y vemos que el 17 sí lo teníamos pronosticado, aquí está, así que nos anotamos un excelente acierto. Para la posición número 3 aparece el número 20, tristemente el 20 no estaba como un número a seleccionar porque estaba en la tabla de números a evitar, así que nos anotamos un error. En la posición número 4 aparece el 25 y aunque el 25 también estaba para ser un número a evitar, también lo teníamos aquí en nuestra tabla de óptimos, así que nos anotamos otro excelente acierto. Para la posición número 5 aparece el 35, tristemente el 35 no estaba ni en la lista de óptimos ni en nuestro radar, así que nos anotamos otro tache. Para la posición finalmente número 6 tenemos que aparece el 39 y el 39 sí que lo teníamos pronosticado. Y aquí está, así que nos anotamos otro buen acierto. 3 de 6 meláticos, más o menos, la verdad es que no nos fue tan bien. Sin embargo, en nuestra tabla de números combinables lo vuelve a hacer. Aparecen 5 de los 6 números ganadores y el adicional. Es decir, aquí tenemos el segundo lugar anunciado en el título del video. Nuevamente nuestra tabla de números combinables nos da el 3, el 17, el 20, el 25 y el 39, 5 de 6 y también el número adicional con el que podíamos obtener pues un segundo lugar. La verdad es que esta tabla de números combinables está funcionando bastante bien haciendo nuestra reducción de 39 a 24 números. Así que pues platíquenme en la caja de comentarios si quieren que quite el pronóstico por posicionamiento y nos dedicamos únicamente a tabla de números combinables. Se puede hacer, si no, si les sirve, seguimos manejando pues los tres pronósticos que hacemos aquí. Porque en nuestra tabla con números con mayor rezago también aparecen tres números, que es el 3, el 35 y el 39. Noten que el 35 en posición 5 en el pronóstico por posicionamiento ya ni siquiera aparece de tan rezagado que está, pero aquí sí lo teníamos identificado. Entonces, con una de esas teníamos un golpe de suerte, ¿no? Teníamos aquí los 5 números y acá el 35, pero bueno, es un sueño guajiro. Pero muy bien, meláticos, una vez dados estos buenos resultados en la tabla de combinables, pues vámonos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 1043 que se va a llevar a cabo nada más y nada menos que el día 15 de septiembre del 2020. Perfecto para que ustedes den el grito de independencia y se hagan millonarios. Habíamos dicho que aparecen dos primos cuatro compuestos, esto hacía que nuestro contador aumentara de 10 a 11 sorteos, así que la primera recomendación va a seguir siendo que concentren sus jugadas, sus combinaciones potencialmente ganadoras, seleccionando mínimo un primo, óptimamente dos primos y también tres primos, tres compuestos, porque así estarán jugando en la sección con mayor probabilidad de acertar. Una vez dicho esto, vámonos rápidamente con el pronóstico predicción por posicionamiento, porque tenemos que en la posición número 1 los mejores números a considerar son 7, 5, 4 y 1. Números a evitar en esta posición número 1, únicamente el 3 que estaba a punto de estar habilitado en el sorteo anterior, aparece nuevamente el 3, vuelve a tener dos apariciones, así que sigue estando en la casilla de los números a evitar. Para la posición número 2 tenemos que los mejores candidatos a seleccionar son 9, 5, 15, 11, 13 y 14. Números a evitar en esta posición número 2, 13, 12 y 10 por cumplimiento de ley del tercio. Recuerden que si no les gustan los números óptimos o tampoco y también quieren evitar estos números, pueden echar mano de toda la selección de números que tenemos habilitada en la tabla de ley del tercio y que tienen menos de dos apariciones. Pero recuerden que todo queda a su consideración. Para la posición número 3 tenemos que los mejores candidatos a aparecer son 13, 12, 14, 17, 21 y 10. Números a evitar en esta posición número 3, 20, 11 y 18.
En la posición número 4 tenemos que los mejores candidatos son 18, 30, 29, 15, 26, 14, 23, 37 y 24. Números a evitar en esta posición número 4, 25, 21 y 27. Para la posición número 5 tenemos que los mejores números a seleccionar son el 36, el 26, el 25, el 38, el 30 y el 24. Y los números a evitar de manera tentativa el 27, el 31 y el 26. Finalmente, en la posición número 6 tenemos que los mejores candidatos a seleccionar son el 38 y el 33. Y números a evitar en esta posición número 6, el 36, el 33 y el 34. Noten que el 33 está en una posición irónica, tanto para ser seleccionado como para ser evitado. Depende de su criterio y de su suerte. Meláticos, hasta aquí el pronóstico predicción por posicionamiento del sorteo Melate Retro. Pero vámonos rápidamente con nuestra tabla de números combinables, que nos ha ido también, ya está actualizada, ya están marcados en número verde los números primos, así que aquí tienen ya su actualización. La tabla de números con mayor rezago no cambia. El hecho de que haya salido el 3, el 35 y el 39 no son suficientes apariciones como para que salgan de esta tabla de rezago, así que pueden considerarlos también. Pero ya saben ustedes que nuestra tabla de números combinables nos ha dado excelentísimos resultados, diría yo. Así que pues no se les olvide comentar si quieren que quitemos el pronóstico por posicionamiento, si les parece que resta en lugar de sumar, o si puede confundir y nos vamos únicamente con números combinables, lo podemos hacer como lo estamos haciendo en Melate, a ver qué tal nos va el día de hoy. Pero bueno, ahí dejan su comentario y lo consideramos. Meláticos, hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro. Mucha suerte a todos aquellos que decidan participar en este sorteo. Si les gustó el video, no se les olvide apoyarme con un like, compartir el video con sus amigas y amigos en redes sociales, correr la voz. Y si son nuevos y ya ven los videos de manera constante y no se han suscrito al canal, les pido su apoyo y pues suscríbanse. Por mi parte es todo, recuerden que yo les deseo mucho éxito, suerte y fortuna y que nos estamos viendo muy pronto con más análisis y pronósticos de sus sorteos favoritos de pronósticos, como son Melate, Melate Retro y Chispazo. Mucho éxito y mucha suerte, nos vemos pronto. Hasta luego.